cayendo el agua, tan feo como cae el agua ahí. Hola, hola. ¿Y eso, qué se juntaron, Flor? Ahí Sandra está peleando con los pescados. Se juntaron. Tal vez no estaba muy caliente el aceite. Es así, como que la colita de nosotros la caliente. Ah, qué raro. Mamá, esa agua va a caer aquí en el sartén. Hoy Sandra Molina está haciendo unos peces. Sí, mira. Vamos a hacer unos pescaditos fritos. Tilapia, no. Con unos frijolitos. Miren, a ver qué rico van a quedar. Sí, pues es que no, el tanque y le cae, como está en la lámina, entonces cae el agua del tanque cuando se llena el tanque, se viene para acá y ahí se cae el chorro, como las hojas que tenemos quedadas aquí, y pringa agua y cae en el sartén con un aceite. Ahí, entonces le revera. Aún el aceite. Y ahorita que viene el invierno, no se puede tener esta. Esto aquí la tenemos que venir a calentar, porque... ¿Y por qué no compras tubos, pues? Sí, hombre. Vieras que yo estaba viendo... Eso es igual que mi mamá que me dice, ¿por qué no compras esto? ¿Por qué no compras el otro? Fíjate que yo estaba viendo... Sí, quiero comprar, sí, pero... Yo estaba viendo en TikTok que tubos le ponen, y vieras qué calidad, y le ponen un tapón en un lado solo para que caiga en una punta. Sí, fíjate que sería bueno ponerlo de allá para acá. Ajá, ¿cómo? Ya no... Pues no, no se gasta mucho, pero como no lo hemos hecho, y eso lo hace don... Don Alfredo. Don Alfredo lo hace, ¿sabes? Estoy viendo si un plato, aquí una platera. Que vieras que ahorita como a veces nos podemos sacar muchos platos, pues ahorita los tengo que no los estoy dejando que saquen de... para que no se amontonen allá en la pila. Y ahorita lo he estado trayendo para acá, para la platera. Ah, sí. Sí. Ay, pues sí. Aquí lo voy a... ¿Estás preparando la cenita? Sí. Una cenita romántica, Una cena romántica, Aparte de la cena romántica me acordé de algo, hoy te lo voy a contar, eso es propio privado. Es personal, pero bueno, puedes saber. Te voy a contar algo chistoso. Sí. Te lo tengo que contar así. No sé, yo todo te contaba. Le da risa saber de qué se recordó. Cuando le digo una cenita, pero yo cenita para la familia, los hijos, mamá Santos, papá Huicho. Y es que se pusieron bien raros los pescaditos. ¿Y qué? ¿Están buenos los aguacates? No los he probado. Ah, sí, tal vez me dio ayer. Ahí te llevas uno, dos. Sí, a ver si te llevas uno. Pero uno muy poquito. Mira, pues. Hoy todavía les faltan un poquitito. Un poquito para mañana ya están buenos, fíjate. Llévate unos dos. Porque uno los has probado, ya llevaste. No. Ajá. Yo no me llevo nada sin pedirte a vos. Cuando yo quiero algo, te lo pido. Yo no he comido. Todavía sí, solo probé unos peces que me dormí. Pero solo probé para ver qué sabor tenía, no así de comer. Sí. Pero esos son de los que tenía mi tía, ¿va? Era. No, los de mi tía son como morados, fíjate. Se ponen como morados. Y ellos no se moradean, ellos siempre están verdes. De ser de otro entonces. Ahí que comenten a quién le gustan los pescados. Yo tengo una amiga que dice que no le gustan los mariscos. ¿Será que no le gustan los pescados a la Lili? A la Lilia, mi amiga, la querida. No ella sé. Dice que no le gusta el marisco, ¿por eso? Sí. Ay, no me sé. Me encantan los camarones, las mojarras. Yo estaba viendo el otro día que yo hice caldo de marisco y le di camarones a mi mamá y me estaban diciendo que el camarón le hace daño a ella. ¿Por qué? Por eso del... Pues que le da mucho dolor de canilla, mamá. Ajá. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Es como la prioridad de... No, el ácido. Por el ácido. Mira esto. Ya lo puedes sacar. Ahí hay pastel. Pastel a Isaías, mamá. Dele. Ahí puerta, ahí está el cuchillo. Esas son las mojarritas, ¿eh? Ah, sí, es como están quedando. Qué ricas, amén. Sí. A mí me gusta el pescado.
A mí me gusta el pescado, pero casi no me gusta hacerlo porque todo se, se chuquea, se enchuquea. ¿Cómo se dice? Todo se chuquilla. Los trastes, la pila, uno. Por eso no me gusta casi el pescado, pero es bien rico. El pastel allá está en la refri. Perdido, ¿no, mamá? Que comprar números, dice. Ah, sí, ya se me estaba diciendo. Ay, me pasa sin el cachete. A mí por eso me cae mal a veces freír así porque como explota así. Ahí vendemos números, ahí para las personas que... Se está rifando un chivo, un chivito. Un chivo. Una vajilla, creo yo, y una licuadora. ¿Será que chivo les dicen en todos lados? Novilla. Una novilla. ¿Un ganadito más? ¿Un becerro? ¿A 10 el número, ¿a? ¿A 10? No sé si a 10 o a 5. O a 5. ¿A cómo los números? Ahí por si alguien quiere colaborar, es de parte de la iglesia, ¿va? Sí, donde mi mamá va. Yo le voy a comprar... Le dije que le iba a comprar, no sé si son a 5, le voy a comprar 4. Yo le había dicho el otro día que le iba a comprar, pero ya me acabé el dinero. ¿A cómo son los números, mamá? Tráigame, pues le voy a comprar yo 4. Tal vez te ganaste el chivo. Ay, me ganaba el chivito. Yo nunca me gano nada. Yo siempre he comprado y nunca me he ganado nada. Le vamos a comprar a mi mamá. Vamos a ver. Voy a poner... Para varias cosas, ¿no? Está mucho que ella le compró. Ah. Sí. Mamá, ¿segura que son a 5 o a 10? ¿Usted no se acuerda? Ahí dice. Ah, sí, a 5, sí. Sí, uno, ya dos, colaboró tres, Isaías entonces. Sí. Compró. Vamos 5. A ver. El primero va a ser José Daniel, vamos a poner aquí. ¿Cuántos compró Isaías? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números compró Miguel, Isaías. Miren. José Daniel Molina. Sí, compraste, va. Molina. ¿Por qué te está riendo? Condado Paz, voy a poner así como puse. A ver si te lo ganas. Paz. Teléfono 41 41 86 43 38. 41 86 43 38. El otro sería Luis. De este lado. Luis Fernando. Después ya la voy a hacer otra lista. Fernando. Luis Fernando Molina. Ah. Molina. Nah. Condado. Ajá. Paz. 41 86 43 38. ¿Quién vale cada lista? El otro sería ¿a quién? Vamos a poner Armando. Pero sabe que si se la gana el Armando se la quita. ¡Ah! Esa es broma. Armando. Armando, guardado, ¿cómo va? Ajá. Guardado. Cagado de los sopas. Guardado. Condado, paz. Paz. Voy a poner, ¿cuál? Tu número de cama. Yo no me sé, él es de todo modo que... Vale, vamos a ver, 41, 86, 43, 38. Todo el mundo tiene que decir el nombre de la ajá, gente. Ah, el nombre. Es el nombre. Ya se paró. A mí me da risa ver a la Sandra. Yo estoy como brinca la gente. Y se quema todo uno. Una ensaladita le hubieras hecho. Rábano, pepino, lechuga, con limón. Pues sí. Armando guardado, condado los pases. Y ahí vamos a 1, 2, 3. Le voy a poner mi nombre. Sandra Molina. Molina. Vos me ganaste escribir a mí, Sandra. No, hombre, estoy fea la letra. No. 41, 86, 43, 38. Voy a regalarle yo uno al público.
¿Y cómo? Que si lo gana el canal, la rifamos para el canal nosotros, pero así regalado. Ah. O sea, alguien que se la gane, ¿entendés? Así me hago. Canal, así me hago. Canal. Sandra Molina. Sandra, no sé, Molina. Qué. Molina. Si gana el canal, nosotros vamos a rifarla, a ver a quién se la gana, pero así de regalado. Ah. A ver quién se la gana en el canal. Ah, ya. Condado. Pero no va a ser comprado. No, no. Paz. Y vamos a hacer así como de la gente, vamos a hacer como que los nombres de la gente que mira el canal. Ah, y quien salga el nombre ganador, ese de la gente que ve el canal, a ese se le va a regalar la novia si yo me la ganara. Sí, o sea, si el canal se la gana. Ah. ¿Me entendés? Ajá. 41-86-43-38. O sea que yo la regalaría. Se la gana el canal, pues yo la regalo a los suscriptores. Que salga el número ganador. Ah, me propuse canal de Sandra Molina. A ver qué pasa. Vamos a ver, llevamos 1, 2, 3, 4. Falta uno. Me tengo que poner a vos. ¿Vos no vas a comprar, Din? Bien, Flor, le voy a comprar dos para que... Guardado. Yo se ve como la A del guardado. Ah. Sí. Condado. Paz. Paz. 41-86-43-38. A ver quién va a ser afortunado. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Cabal, vos vas a comprar 3. Ahí los últimos. ¿Cómo a 5 más? ¿Sí? Sí, ahí voy. Yo le compré 4. Caramba. ¿Y qué es lo que se va a rifar? Mira, pues ahí te voy a decir. Porque yo miro más cosas. Se está rifando, dice Asamblea de Dios Roque Salvación, para el proyecto de aulas para niños de nuestra iglesia, para las aulas de los niños. Primer premio, una novilla. Segundo premio, una picadora de verduras. Tercer premio, 2 butacas plásticas. Oh, está bonito. Cuarto premio, una plancha. Está, ¿verdad? Bonito, una plancha. Yo no tengo plancha. Ay, más de alguno, imagínate. Para planchar. Para planchar. Para planchar los uniformes. Planchar para el uniforme, mamá. Ajá. Y ahí nos vemos en otro video. Vamos a seguir. Voy a sacar.